con el estilo de Marcelo Martino, el conocimiento de Facundo Alvarado, la experiencia de Mauro Yasprisa y el implacable Oscar Márquez, desde la ciudad de Rosario y a través de Canal 4 Express, señoras y señores, esto es La Locura del Fútbol. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Se arrancó el fútbol, arrancó la locura del fútbol. Quinto programa aquí por la pantalla de Canal 4 Express, con un programa realmente espectacular. Un invitado que es un amigo de la casa y muchas cosas para compartir. Acá vas a tener todo en media hora, todo, todo. Lo bueno y lo malo. Más lo malo que lo bueno, porque bueno, los dos perdieron. Pero tranquilo, porque vas a tener las polémicas y también algunas sorpresas. Por supuesto, no somos ni mejores ni peores, simplemente diferentes. Así es la locura del fútbol. Mauro Yasprisa, ¿cómo le va? Tata, querido, ¿cómo le va? Facundo Alvarado y Oscarcito, te lo saludo así porque siempre, está más lejos. Gusto. La pincha que tenemos es impresionante. Es impresionante. Ahora ya la vamos a agradecer. Sí, totalmente. ¿Qué parecemos? ¿Cómo dijo? El grupo Comanche. Comanche. Grupo Comanche. Perfecto. No me digas a ti. Exactamente. Bueno. Llorando. Pero igualmente algunos, no podemos cantar. ¿No? Algunos realmente lloraron el fin de semana. Lloraron el fin de semana. Pero porque, lamentablemente, la producción futbolística tanto del equipo de Osela como del equipo de Montero no fueron muy buenas. Pero antes de comenzar con todo lo que tenemos para el día de hoy, vamos a brindarle un fuerte aplauso porque es un amigo de la casa, porque es una visita internacional. Ni hablar. Aunque es autóctono, es internacional porque una está trabajando. Flecha. ¿Eh? Una flecha. Una flecha que llega desde Perú. El profe Castañeda, Jorge Castañeda está con nosotros. Hola, profe. ¿Cómo está? Gracias, ¿cómo está? Bien. Usted se siente como en su casa. No, usted el trato que dan, ustedes el trato que dan es importantísimo y uno se siente muy cómodo. Bueno, gracias por visitarnos, ¿eh? No, por favor. Sabemos que está en fecha FIFA, por eso está visitando la Argentina, Rosario. No, pensaban que lo habían limpiado, pero no, 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 había no sí, en Perú, ¿no? Ahí. Está muy bien. Bueno, está agarrado. La bandera, con el pitufo Grün, están agarrados así. Siempre, partido a partido, agarrado. Paso a paso, decimos. Bueno, tenerlo acá para que compartamos todo lo que pasó con esta fecha con Newell's y con Central, ¿eh? Ningún problema. Y con algunas cositas del fútbol argentino, ya se va a enterar. Bueno, por supuesto, hay que comenzar diciéndole que la gente de Lucía Mía es la que nos brinda toda esta ropa y, por supuesto, lo pueden encontrar en la zona sur, en Lucía Mía. Ahora vemos las imágenes. San Martín, 48, esquina Salamanca. Ahí buscar todas las promociones. En Facebook, buscarlo como Lucía Mía. Tiene ropa y calzado unisex, grandes descuentos, todas las tarjetas. San Martín 4838, esquina Salamanca, ahí está Lucía Mía y le mandamos un saludo grande a Vanessa, a Aristides, que nos visten y que... Muy linda ropa, muy linda ropa, sí. Tiene talles M como para mí, lo verá el público del otro lado, sí. Y talle como para Oscar, XL. XL, claro. S también. SM. Claro. Yo tengo. Perdón, señor Alvarado, es M. Perfecto. Abrazo bueno, a Aristides. Pero quiero decir una cosa, todos los meses... Este es el único programa deportivo que todos los meses cambia de indumentaria. Cambiamos la pinta. ¿Hay en Perú eso? No hay. No nivel internacional. Vamos a ir con la locura de Perú. Una impronta muy buena. Podemos hacer la locura de fútbol en Perú. Porque obviamente hay programas deportivos. Yo he visto un par de programas deportivos en Perú. Yo lo he visto en notas también que le han hecho ahí en Perú. Sí, yo he visto programas deportivos. Hay un programa deportivo bastante picante. Sí, ¿eh? Sí. Conocen el metier. Sí, hay de todo. Bueno. Han aprendido de nosotros. Yo quiero aprender de los argentinos. Sin duda. Fantas Impresiones también, porque nos hizo la escenografía, nueva escenografía de la locura del fútbol. Fantas Impresiones está en Rioja, 11.65 con los mejores precios del mercado. Y por supuesto, la atención de todos los chicos, todas las chicas que realmente, fíjense lo que nos hicieron la gente de Fantas Impresiones. Te lo muestro a vos, Pipi. Mira, estos son los fixtures de Juli de Central que lo podés conseguir. El negocio de tu barrio. Mirá, es gratis, ¿eh? Bueno. Si te lo quieren cobrar, no lo acepte. No, esto es gratis. Gratis. Cinco pesitos. Se lo vamos a regalar. Bien, humildemente. No, ya lo van a ver en algunos comercios y también en la cancha. Bueno, atención, vamos a comenzar con Defensa y Justicia y Newell's Old Boys. Un Newell's que realmente no jugó para nada bien, Maurito. No, para nada, no jugó absolutamente para nada bien. No supo resolver lo que en realidad le termina proponiendo el equipo de Sebastián Becasese, rosarino, reconocido hincha de Newell's. Obviamente que podés hacer un parangón, un paralelismo rápido entre Osela y lo que tuvo que ver con Sebastián Becasese. Obviamente la pelea en el pizarrón, la guerra, la batalla en el pizarrón, la termina perdiendo Diego Osela. Se enfrentó contra un tacticista que fue a marcarle los espacios, como así también, a no dejarlo jugar, a incomodarlo dentro de la cancha, y se vio Newell's que no pudo generar absolutamente nada, un equipo timorato, 100%. En eso que vos marcabas el tema de ocupar los espacios, hay algo que es puntual en Newell's. Si uno marca a los dos hombres que pueden trasladar la pelota desde
un cuarto de cancha, por así decirlo, hasta tres cuartos, que son Formica y Quiñón, cuando les marcas a esos, a veces el equipo... Se terminó. Claro, claro. Y hay un bache, Newell's, entre lo que es la parte ofensiva y la parte defensiva que no se logra cubrir. Cinco hombres en mitad de cancha puso Becasese. Eso hizo que esos dos hombres... Poblarle la zona media, igualmente, ponerlo incómodo, no dejarlo general, y obviamente también hay que hablar sobre la función del volante tapón. Del 5, el que mete... No es una mala palabra, el culito entre los centrales, cuando se arma el triángulo entre los dos marcadores centrales y el 5. Sils, no. Igualmente, Newell, no hubo ni un solo jugador que se destacara, salvo el arquero. Ahí voy a disentir un poco. Pozernik, Moiragui y un poco Ignacio Scocco. Vemos el gol igualmente, porque quiero preguntar al profe. No. Usted porque le gusta mucho Scocco. Pero Scocco no jugó bien. No jugó bien. El único que jugó bien y salvó la ropa es el arquero, Pozernik. Ahora vamos a ver el gol y que el profe también me explique, porque me dice que esta jugada del gol que hizo Defensa y Justicia es una jugada que preparan en la semana. Sí, pero de esto ya se viene padeciendo la pelota parada desde tiempo. Cabecea casi al ras del piso. Sí, y con mala, dos hombres. Le gana a los dos centrales de Newell, el ex River. Exactamente. A los dos centrales de Newell. Pero porque lo marcan mal. Los llevaron colgados. ¿Cómo lo ve, profe? Sí, las distracciones de toda la vida. Esas son distracciones. Ahí tenés algo que... Nosotros siempre decimos... Vení, Pepe. Los profes siempre decimos que vos podés entrenar todo tipo de orientación, de espacio, de marca. Lo único que no podés entrenar es la decisión final del jugador. ¿Para marcar o para hacer el gol o para...? ¿Ese hombre era de Nehuen Paz? Barbosa. Barbosa, sí, es marca. ¿Sí? ¿Y cómo lo marca de atrás? Eso es lo que no entiendo. Es marca de ellos. ¿Eh? Es marca de ellos. Pero tampoco lo podés marcar de adelante. ¿Pero cómo se le escapa de esa manera? Marcelo. Pero de adelante tampoco podés marcarlo porque te termina primeriando siempre. No, pasa algo, que Barbosa fue muy inteligente. Cuando entra dentro del área y ve que lo están marcando los dos, sale fuera del área y entra en carrera y ahí les gana. Hay un tema también, lo que... Si uno quiere salvar a Nehuen Paz en este caso, no lo quiero salvar. Al venir de atrás Barbosa, tal vez lo que lo confunde a Nehuen Paz es que viene con Formica. Claro, al pararse afuera del área, el que lo empieza a seguir es Formica. Pero tiene que retroceder también. Tiene que retroceder si es una pelota parada que vos tenés en contra. Tenés que defender. Igual es error defensivo. Igual es error defensivo. Tiene que tener en cuenta 100%. Fue un mérito de Barbosa. Sí, totalmente. No es error únicamente de Nehuen Paz. No, es un mérito de Barbosa. Pero es una falencia que tiene el equipo de Osela. Perfecto. No solo el de Osela, sino ya viene arrastrando Newell's en el tiempo falencias en la pelota parada. En el 2013 con el Tata Martino sucedía lo mismo. No quiero ser categórico, pero me parece que el ciclo de Diego Osela está para abajo, difícil que lo repunte. Escúcheme, estaba segundo, terminó. Sí, está tercero ahora. Estaba tercero. Segundo. A los hinchas dicen que se conforme con terminar cuarto para entrar a Copa Libertadores y eso sería un premio como ganarse el quinto más o menos. Y voy a decir otra cosa más. Si es la vuelta del recién. Y voy a decir otra cosa más que te voy a mostrar. La gente compra un circo. Profe, compra un circo y le crecen los enanos. Fíjate lo que voy a mostrarte ahora. Fíjate lo que voy a mostrarte. Pero fíjate. Esto pasó este fin de semana también. El que hace el gol, Matos, estuvo 6 meses acá. Jugó 3 minutos, no hizo ningún gol, se llevó un tipo puesto, tuvo un choque, tuvo un quilombo en su vida, si y hace este gol. ¿Cómo va a ser gol? ¿Cómo va a y ser bien gol? Lesionado acá, entró al gimnasio 5 minutos y hizo un gol, ¿cómo viejo? ¿Cómo va a ser goles, Mato? Si no jugaba, Newell, jugó 3 partidos. Y se estuvo lesionado. Tuvo la tendinitis. ¿Y sabe quién le dio el pase a Mato? Tuvo un problema particular. ¿Sabe quién le dio el pase a Mato? Farabelli. ¿Quién lo echó a Farabelli? ¿Lo eché yo? ¿Lo echaste vos? No, ¿el profe? Farabelli es un... Martino tiene que analizar todo. ¿Quién lo echa? No, nadie. ¿Quién estaba como técnico? El que lo deja al margen es Lucas Bernardi. Ahí en está. Ese momento. Muy bien. Pero el que después termina dando el ok para que el jugador se vaya por un puñado de monedas a Gimnasia Esgrima La Plata es Jorge Ricobelli y compañía. Sí, el mismo que hoy dejó al club 100% ricobeliado. Hay que ser realista. Lo dejó listo. Sí, endeudado. Profe, rico beleado. Dígame una cosa. ¿Cómo puede ser que un jugador como Matos? Yo tengo mi opinión, ¿eh? Para mí es futbolístico y es de la cabeza lo de Matos también, ¿eh? No quería estar. Después del accidente no quiso estar nunca más en Newell. Y no. Eso quedó influye, marcado. ¿No? Por un montón de cosas, ¿no? Obviamente, una desgracia así. Este marca. Lo primero que hace es huir un poco desde el punto de vista mental del lugar donde sucedió un hecho
Qué desgraciado. Trágico. Y bueno, después agarra un funcionamiento en otro club, donde también ahí el cuerpo técnico. Está Alfaro. Es un hombre muy táctico. Es un tipo que ha demostrado su categoría y el Mato sirve. Es un tipo que sirve a cualquier propuesta táctica. Acá a lo mejor no pudo rendir. Bueno, le sucedió esa desgracia. Hay no. otra cosa también, profe. Me da la sensación de que si uno ve los equipos en los cuales jugó Matos, cuando Matos rendía, sobre todo, era cuando un San Lorenzo era defensivo. Uh-huh. Jugó en All Boys, equipo defensivo, que jugaba de contra, a veces al pelotazo. Ahora en Gimnasia, se acostumbra también en Gimnasia a jugar de manera defensiva. Cuando un equipo intenta proponer, a veces no rinde. No quiero decir de que Newell's haya sido ofensivo en el último tiempo. No. Lo que estoy diciendo es que rinde en algunos esquemas que son bastante mezquinos. Me llamó la atención de que no haya rendido en un nivel mezquino como fue el de la mitad del torneo anterior. Porque estaba mal de la cabeza, aparte de estar... No estaba bien. Vamos la tendinitis lo dejó al margen, seamos realistas también. En un ratito tenemos una nueva sección, como empezó el fútbol, vamos a tener la jugada pipita de la semana. La pipiada de la semana, la frase vende humo de la jornada y la ricobeliada de la fecha. En un ratito nada más. La ricobeliada de la fecha. Ahora lo que vamos a ver es algo que pasó en la cancha central. La pelea de Teo también la vamos a tener y la vamos a comentar. Pero lo que vamos a ver es el gol que le hacen a Central. Ponelo, Pepe, en el aire. Porque la verdad que el gol también es una distracción. Mirá el gol que le hacen a Central. Es una mala salida. Es una mala salida, pero mirá cómo le desbordan. Entra como quiera en el centro. Esas son desatenciones también. Obviamente. ¿Cómo va a desbordar el sistema? Sí, pero lo agarra. Pero hay otra cuestión también. No es una distracción. ¿Qué hace el arquero? Es área chica. Bueno, yo creo que si al Rosito Rodríguez le patean a las manos, es difícil que la ataje. Si le patean a las manos, es difícil que la ataje. No le gusta, evidentemente. Profe, el arquero tiene responsabilidad también. A mí tampoco, no me gusta. Y tiene una participación, pero yo apuntaría más cuando el defensa... Martino. A ver, nosotros proponemos... Los profes, ejercicio que los técnicos le demandan al jugador. O sea, si vos te va a tirar en el área chica, te va a arrojar, vos tenés que terminar parado, obstruyendo de otra manera, como dice Mauro, incomodando al rival. Y eso se entrena. O sea, tenés que tener el físico y la cabeza bien puesta para no tirarte y dejar que tire el centro. Me parece a mí. O sea, si no tirarte, saber tirarte, ¿no? Para no quedar tan expuesto en una jugada puntual como esta. Miles de situaciones, pero todo eso se entrena. Pero los grandes, ¿qué dicen? Terminá parado. Si la pelota está delante de tu vista, no hay peligro. El tema es cuando la pelota pasó. Ahí se genera el problema para los compañeros. Pero si vos estás de marca, estás a un metro o medio metro, ¿para qué te tirás? Mantenete de pie, tenelo incómodo, tenelo ahí. Aguantá la marca, aguantá la situación. Claro. Esa es la intención. Y eso se entrena. Entonces eso no se puede entender. Ahora, si el pase va largo, va dividido, como hacía Juan Simón, por decir algo rápido, entonces iba, cortaba, se arrojaba y ganaba, bueno, pero fuera del área Juan lo hacía. Claro. Ahora, dentro del área, te tenés que terminar de pie, no te puede tirar. ¿Quería decir algo, Oscar? Sí, le quería decir que lo agarra mal parado, pero a toda la defensa de Central. Retrocede mal. Porque pierde la pelota cuando nadie pensaba que le iba a perder en ese momento. Sí, pero eso es lo que pasó. La pierde ahí prácticamente a la salida del área grande. Entonces lo agarra mal parado. Ese también hay que tener en cuenta eso. Sí. Después Central no tuvo ese tipo de errores. O salvo, disculpame, cuando hizo Mascherano contra Robben. Pero Mascherano giró, corrió 10 metros de aceleración y se tiró y ganó. Se la jugó. Sí, además previo a un remate, que es otra cosa, digamos. Pero de todas maneras, insisto, lo que decía Mauro, más allá de esta jugada puntual en donde se puede marcar un error defensivo de Central, hay que marcar el buen retorno de Pinola a la saga canalla. Más allá del flojo partido en general del equipo canalla, fue 10 meses. Sí, aplaudido y me parece muy bien. Se nota la trayectoria que ha tenido en el fútbol alemán, es un gran jugador. Seguro, le sobra calidad y experiencia. Quiero mandar un saludo grande a la gente de Descanso Pleno, porque para descansar, para hacer el amor, se necesita un buen colchón, un buen saumier, una buena almohada. La compañía, búsquenla ustedes, muchachos. Descanso Pleno tiene los mejores precios de Rosario, mirá. Colchonería Descanso Pleno, promoción aniversario. Juego de colchón, isomier, tela Jacquard, 1.40 por 1.90, 5.400 pesos. Descanso Pleno, San Martín, 4.802. Saludo grande a la gente de la casa de las baterías, Megatón, porque me estoy quedando sin baterías. Lo veo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo veo.
tiene que ir a Megatón. Exactamente. Y para el amigo, Facundito Alvarado, sí, las baterías para su carrito de golf. Exactamente. Ahí está. Exactamente. 27 de febrero, 1577. El teléfono 481-5254, la casa de las baterías Megatón. Amplia variedad en marcas, stock permanente, www.bateriasmegatón.com.ar. La verdad que le mandamos un saludo grande y el agradecimiento de siempre. Un abrazo a Héctor. ¿A quién? A Héctor, a Facundo y a Lara. Perfecto. Todos los chicos que nos atienden. Si necesitan unas baterías, sabe que tiene que ir a Megatón. Bueno, y quiero agradecer. Alvarado todos los fines de semana viene mejorando el handicap. Muy bien. Profe, mire que se la podemos enviar a Perú a la batería, si la quiere. ¿Necesita batería? No hay ningún problema. Ya tiene un carro. ¿Cómo se dice auto en Perú? Carro. Carro. Mandamos una para el carro de Grioni también. Por ahí ponemos. Por ahí ponemos una sucursal en Perú. Ah. Pensé que era hacer negocio. Escúchame, quiero mandar un saludo grande a un colega nuestro, a Miguel Ángel Tesandori. Ah, mire usted. Oh, ah, Miguel. Quiero mandar un saludo grande a Miguel. Fuerte abrazo. Un prócer del periodismo deportivo. Sí, señor. Lo voy a convocar un día capaz que venga a conducir el programa. Que venga, yo Miguel. Yo como panelista también, le vamos a dar ese placer. Pero el viernes próximo, el 17 de marzo, el viernes que viene, a las 9 de la noche en el Teatro de la Comedia, va a presentar una pintura de Miguel Ángel. Una obra que vemos algunas imágenes que me mandaron. Esto tiene que ver con lo que va a ocurrir el viernes 17 de marzo, 21 horas, Teatro de la Comedia, una pintura de Miguel Ángel con Miguel Ángel Tesandori, que es una recorrida por toda su vida. Va a haber música en vivo, invitados, sorpresas. Va a ser algo realmente diferente, un espectáculo. Miguel se subió a las tablas una vez y quiso hacer este teatro de revista y después le gustó y empezó. Y ahora presenta esto, una pintura de Miguel Ángel, el viernes 17 de marzo, 21 horas, Teatro de la Comedia. Estamos todos invitados. Nos envió la invitación. Estamos invitados para ir y, por supuesto, para disfrutar de ese momento. Se viene. Son suyas, ¿no? Sí, primero se viene el jugador pipita de la semana. Después, esto va. La jugada, la pipiada. Sí. Entre lo que la viene, pipiada de la semana. Pon el video que lo vamos a ir charlando. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el penal, que para mí es dudoso, pero algunos dicen que esto es penal. ¿Es penal o no es penal, profe? No es penal. Es dudoso, pero... Pero bueno, se cobró. El nuevo reglamento marca de que cuando una mano detiene la trayectoria de la pelota yendo en dirección hacia un jugador contrario, es penal. Y esto es la payasada que provocaron. Es lo que yo dije. La pelea. Es lo que yo dije el programa anterior. ¿Qué dijiste? Y el señor Mauro y el señor Facundo me miraron cuando yo dije de los egos de los delanteros de Central... De Teo Gutiérrez y de Marco Rubén. ¿Pero quién es el más capanga ahí? ¿Es Rubén o es Teo? El más capanga de todo ahí es Montero, porque es el sobrenombre de Paolo Montero es capanga. Sí. Yo dije que quedaron totalmente demostradas las diferencias entre uno y otro. Yo dije que los delanteros de Central tenían egos. Y acá me miraron, me dijeron que estaba equivocado. Y ahí ven cuando Teo finalmente decide no patear el penal, se lo cede a Rubén y el jugador de Godoy Cruz, que no me acuerdo el nombre. No, el que intercede. El que intercede es Ferrari también. Claro, sí. El loncho termina. Profe, exactamente. Después, obviamente, la pipiada tiene que ver con el remate de Rubén pronunciado, para mí nervioso, mal predispuesto. Y la situación también tiene mucho que ver. Esto tiene mucho que ver también con el vestuario, profe, ¿no? No, lógico, raro que no se designe, siempre se designa en el vestuario. No, el técnico, como así también el ayudante, estamos hablando de... El Chengue Morales. Del Chengue Morales, declararon que el ejecutor es Marco Rubén. ¿Y entonces? Sí, pero lo pidió Teo. A ver, pero lo pidió. Lo charlamos fuera de cámara anteriormente. Perdón, lo charlamos anteriormente fuera de cámara con los muchachos. ¿Y Teo qué hace después? ¿Lo alienta? ¿Le dice...? Como algunos dicen, le dijo perro, muerto, dale, muerto, algo así. ¿O qué le dice? No, le dijo, no es nada. Yo tengo entendido, cualquier técnico de divisiones inferiores o tal vez algunos técnicos del Babi, cuando va un jugador muy confiado y agarra la pelota y va a querer patear un penal, déjaselo a ese que va confiado. Ahora, si hay un ejecutante predestinado, bueno, que lo patee ese. Coincido. Lo pidió Teo, estaba con confianza. Totalmente. Lo tiene que dejar. Lo hizo con Rondo, señor. Lo hizo con José Luis Fernández. Exacto. ¿Cuál era el tema de dárselo a Teo? Sí. Bueno, era demostrar las miserias de un plantel al principio del reinicio de un torneo. Por primera dejan vez totalmente coincidimos los tres. Las diferencias entre uno y otro. ¿Usted vio el partido central? ¿Cómo jugó central? No, no lo vi. ¿Usted vio el partido central? ¿Cómo jugó central? Mal. ¿Cómo jugó central? Flojo. ¿Cómo jugó central? Flojo. Muy bien. Ay, ¿qué? Vamos a ver. Él estuvo flojo a la hora de decir. No supo qué decir. Escúcheme.
Iba a decir estos lentes tienen que ver, estos lentes tienen que ver con algo que con la frase vendehumo de la semana, que es la que pronunció el técnico de Rosario Central, Paolo Montero, que según él ¿cuál fue? Necesita lentes, porque vio, vio otro partido. No, pero a ver, díganos. Sí, pero necesita entonces cambiarlo, por eso, fíjate. Bueno, el análisis en lo deportivo nos vamos contentos porque creo que el equipo hizo un buen primer tiempo, que merecimos un poco más, pero con el fútbol que merecernos no te da resultado. Pero ahora, como hablábamos con los jugadores, a pesar de la tristeza, de la desazón, de no haber logrado el resultado, tenemos que seguir por este camino. Ahí está, perfecto. Tenemos que seguir por este camino. Estos lentes, Montero, ponete. Estos lentes para el partido. ¿Dónde lo viste, Juárez Central? Por el amor de Dios. Bueno, ¿con el camino de la derrota quiere seguir? No, ¿qué? Ya la gente ya lo insultó a Montero. Tiene tres partidos más. Para mí llega el clásico. El clásico va a ser fundamental. También para Osela, También para Osela. Es un quiebre en ambas instituciones. Pero Osela por ahí tiene un poco de hándicap, como Facu, que practica todos los fines de semana golf. Sí. Por ahí tiene un poquito más de hándicap, porque viene de ganar el último clásico. Por ahí Paolo Montero viene con otra historia, viene del ascenso, viene de Colón de Santa Fe, y por ahí es una patriada que se termina jugando. Tanto el entrenador como así también la comisión directiva. Tengo muchas cosas más. Opa, ahora se viene la recovelidad de la fecha que se le hicieron a Banfield. Fíjate, poné el López. Ah, ya se la recovelidad. Esto era gol. Estaba 0-0. Estaba habilitado. Zitanich volvía al fútbol argentino. Habilitado. Estaba en la misma línea. Ahora vamos a ver la repetición. Zitanich. ¿Valía? Claro que sí, Tanich. Mirá, ¿qué dice Falcioni? Falcioni se agarra la cara. Mirá la cara que puso Falcioni. No, ya la tiene. Es la misma de siempre. La cara de perro la puso. Esto, si vos estás en el banco suplente de Banfield, te lo querés comer. No, olvidate. Pero mira el golazo que le hicieron. Para colmo, fue un minuto fatídico, porque apenas segundos después viene el gol de Boca. Exactamente. Es un minuto fatal en el cual Banfield, de poder estarlo ganando, estar 1-0 arriba contra el puntero del torneo, de repente se encuentra 1-0 abajo y las respuestas futbolísticas de Banfield no son las mismas de Boca. Obvio. Exactamente. Un lindo combo que se le armó a Banfield. Poniéndose 1-0 Banfield en el equipo de Falcioni, después duro para igual, entrarle. Igual, perdón, es finita. Porque nosotros siempre decimos los árbitros, los jueces de línea. Cuando la jugada es muy fina, hay que darle la derecha siempre al juez de línea o al árbitro que lo tiene al lado. Si tenemos que parar la jugada, repetirla 7 veces y ver dónde está la línea, dénsela al árbitro. Es más, yo creo que Leyman lo tapa. El mismo jugador de Boca, lo está tapando, por ende, no ve que está en la misma línea. Y si ve al otro jugador que sí estaba en nuestra línea. Y no levanté la bandera. ¿Te pasó algo en Perú, algo parecido así? Sí, permanentemente. Sí, permanentemente. No, allá se están estructurando, el tema arbitral se está estructurando, no es tan profesional como acá. Pero bueno, siempre el local tiene un hándicap más. Sí. Ahora, retrotrae el partido de Barcelona y PSG, el penal de Suárez. Inventado. No fue penal. Es un penal inventado. Bueno, esto está todo dentro del sistema. ¿Cuál es el problema? Ganamos y perdemos. ¿Cómo lo contrarresta? Está todo, desde que fútbol está dentro del sistema. Si le regalan penales al Barcelona, que no tiene necesidad tampoco. Que no necesita. Te la Boca, que siempre lo te abre el juego, te abre el juego. Llegaremos que el fútbol. Con el capital futbolístico que tiene, le regalan penales. Y bueno, ahí está. Profe, no, yo no me puedo olvidar contra River, que no nos cobraron porque un penal. Es de River. Acá decimos qué equipo somos. Claro, y bueno, el penal que le hace Messi no fue mano, el gol que le hace. Totalmente. Es de mano y no lo cobraron. Y encima un penal en contra, que no nos dieron. ¿Qué va a hacer? Hay que comérsela caliente, doblado. ¿No? Lo que todavía tengo miedo yo es que el fútbol argentino se convierta en el fútbol español, donde viste van a pelear dos equipos y después nosotros, todo lo demás, vamos a tener que estar remando en un mar de dulce leche para clasificar para una copa. Hacer palmas. Este, cuando se venga la repartija del dinero, obviamente. Bien. Tanto Central y Unión y Central tienen que trabajar de manera mancomunada para tener un reparto totalmente disímil a lo que tienen hoy. ¿Sabes? En el puesto 24. Necesito acordar de algo, rápidamente, porque vamos a ver, ¿sabes qué? A continuación, ya en un ratito, en segundos nada más. El último triunfo de Newell frente a Vélez, que es el próximo rival. Uh-huh. Ahora decimos bien el horario, próximo el árbitro. Rival. Y la última presentación del canalla ante Quilmes. Uh-huh. Ahora lo vemos en imágenes todo eso. Pero quería decirte con respecto al rating, porque Fox, Turner, van a televisar a partir de agosto el fútbol. Exacto. Ahora yo le pregunto a usted y a ustedes. Sí. ¿Ustedes creen que hubo una licitación realmente?
No. Con sinceridad. Para mí no. Es medio dudoso. No, para mí destrabó el pelo. ¿Sabés cuánto hicieron de rating? ¿Sabés cuánto hicieron de rating este fin de semana en Uni Central? Uno en Canal 9 y otro en la televisión pública. No, ¿cuánto? Uno enfrentando a Defensa y Justicia, sí, el otro recibiendo a Godoy Cruz. ¿Cuánto? Canales Abiertos Buenos Aires, obviamente. El rating es el único que se maneja, el de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Sí, tenés el Ibope y acá también en Santa Fe. ¿Sabés cuánto hicieron? No le dan. No. 1.5. Uno de los ratings más bajos. Más bajo de los 30 partidos. Uh-huh. 1.5. ¿Dónde está la convocatoria de la convocatoria de Unión Central? La convocatoria de Unión Central está cuando va con River, con Independiente, con River. Newell's venía del receso de 80 días más largo, interminable. Y obviamente tenía el encuentro en condición de visitante. Mauro, sin poder Mauro. Ir el rival. Mauro, los rivales. No, Mauro, los rivales. No, 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 no es un justificativo para no tener rating. Explotaba la cancha, estaba explotada. Pero el rating, te digo, no le interesa a nadie. Pero porque el Ibope lo toman allá. ¿Por qué eso no tomás en provincia de Santa Fe? No, y porque el rating hay uno solo. Vos sabés que este país no es federal, es unitario. No, pero la idea del Char, cuando tienen que repartir todo, iban a fijar... No, se fijan en ese rating, ¿eh? En el rating que tengo yo. Bueno, entonces estamos listos. Estamos listos, por entonces eso. Entonces estamos listos. Poneme el último triunfo de Newell frente a Vélez Sarsfield. Esto fue, ¿sabe cuándo? En el 2014. 4-1 le ganó Newell a Vélez. Con los goles de Einze, no sé si fue, no fue el último gol de Einze, con la camiseta de Newell. Del gringo Einze. Milton de las Mercedes Casco. Claro, Milton de las Mercedes. Cristian Díaz hizo un gol en este partido. Hablamos con vos el otro día de eso. ¿Dónde está Kichu Díaz ahora? Estaba en Banfield, no sé ahora dónde será el paradero. Ignacia Jujuy. Y Figueroa, o sea, más mi hijo que yo. Figueroa, sí. Figueroa hizo el cuarto y el gol del descuento lo hizo Nani, que a mí siempre me pareció un interesante jugador. No el doctor Nani, el abogado José Nani, no. No, no, no. No, el flaco Nani. Tampoco Mariana. No me acuerdo. ¿Quién era el técnico acá en 2014? ¿Era Lucas allá? No, Berti, Lucas de las Mercedes no. ¿Era Berti? Berti. Era el pelado. Berti. Era el pelado Berti. Ahí está, golazo de Figueroa, el cuarto, acá lo vemos, ¿eh? Esto ocurrió en 2014. Sí, recuerdo su gol. Último triunfo de Newell frente a Vélez, porque el otro partido es el 0-0. Mirá, y acá tenemos lo que fue la derrota de Central en la última visita frente al 0-0. Del Gran Buenos Aires. 3-1, Rubén hacía el gol, canalla, y después perdió. La verdad, increíble este partido que pierde Central. Ya con el Chacho. Exactamente, fue 2015. Sí, Morales, sí. Gómez y Bieler. Otro enano que le creció cuando compró el circo. Destaca Bieler. Que hace gol en todos lados con la camiseta de Newell's. ¿Cuánto hizo? ¿Uno hizo? Uno solo. Que hizo. Bueno, perfecto. Esto y lo tiene que lo pagaron también. Con los goles de, claro. Ese de Drupi Gómez, ¿no? Drupi Gómez, exactamente. Y ahí está Destaca Bieler haciendo el 3-1. Bueno. Esos son los próximos rivales que van a tener el próximo fin de semana. ¿Me pueden decir cuándo juega, árbitros, todo? El viernes va a estar jugando. Exacto. Rosario Central frente a Quilmes a partir de las 21. El árbitro es Mariano González para este partido. Por el lado del Parque de la Independencia, próximo sábado, 17 horas con el arbitraje de Germán Delfino, enfrentando a Vélez Sarsfield. Perfecto. ¿Vaya a la cancha, profe? Sí, señor. Muy bien. Bueno, profe, agradeciéndole ya la visita en estos últimos minutos de La Locura del Fútbol. ¿La pasó bien? Sí, perfecto. Hablamos de fútbol. Lo felicito, la dinámica del programa muy buena, muy interesante, así que lo felicito. No, le agradecemos mucho. Y por supuesto, el mientras profe no nos ponga a entrenar, porque me parece que no pasamos ningún tipo. Yo creo que ninguno arranca con una prueba. Pero que está en Perú, pero los que lo queremos realmente, que somos muchos, usted lo sabe, queremos que vuelva a trabajar a la Argentina, creo que se merece laburar en un equipo de primera división. Y acá Rosario, ve cómo ve la cosa acá. Y ya contamos con un ayudante para usted, que sí. Lo tenemos acá. Ah, lo tenemos allá. Lo tenemos sentado, mire, lo está menos, mirando. Por lo menos para primero que se reciba. Bueno. Que haga pero, la colimba. Pero para. Ya lo tenemos, ¿eh? Pero, profe, bueno. Bienvenido. Ojalá, siga estando en Perú por mucho tiempo, ojalá. Pero si le viene una oferta de acá, ojalá sea lo más rápido le posible. Le agradezco muchísimo. Un placer. Y llegó el lunes a la Argentina, llegó a Rosario y lo primero que me dijo, ya estoy, y voy a grabar con usted. Y fue el primer invitado en el ciclo de La Locura del Fútbol. Sin así lugar. Que, la verdad que se merece un aplauso. Muchas gracias. Fuerte el aplauso. El profe Castañeda estuvo como invitado en La Locura del Fútbol. Gracias, Maurito, por todo. Gracias a usted. Facundo, ¿no tenía una bala de plata guardada para preguntarle al profe? ¿Cuál era la bala de plata? Me la olvidé, pregúntele usted. Icardi, ¿por qué no la selección argentina? Sí, es una pregunta bárbara, pero... Porque no es amigo de Messi. No, ya está. Ahí está no, creo que pase por ahí. O sea, va a tener que superar a Dybala y a Higuaín. O sea, ahora está en la misma posición. Entonces, hasta pero que en no Italia lo supera, ya lo superó, usted lleva 20 usted, goles. Bueno, pero a lo mejor desde lo que irradia la selección argentina, Bauza todavía lo tiene ahí.
demasiado arrimó, demasiado ya lo arrimó. O es blandito Bausa a la hora de... Me parece que no es futbolístico, me parece que es algo más que futbolístico. Profe, ¿usted cree que Icardi no es más que Dybala? Me parece que no, hoy no. A lo que busca Bausa... No, son distintos. Pero yo... Pero no se olvide que tiene que vincularlo con los pero compañeros. Pero nosotros necesitamos jugadores que hagan goles. Acuérdense Ramón Díaz en el 90. Claro. Necesitamos goleadores. Carlos Salvador lo deja al margen. Pasculi le corría a los demás y Ramón Díaz no quería correrle. Icardi le correrá a Messi, le correrá a la Pero Messi. Le va a correr hasta las mujeres si quieren. Ese es otro tema. Me parece que no es futbolístico, que tiene que ver con otro tema. Se nos fue el tiempo. Lamentablemente nos reencontramos la semana que viene. Por supuesto, miércoles 23 horas y las repeticiones. Y después en YouTube, bueno, por Facebook, lo pueden ver por todos lados. La locura del fútbol por Canal 4 Express. Chau, hasta la semana que viene. Chau.